Muy buenas a todos, jordanés, soy The Wild Gamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde en el vídeo de hoy, como cada fin de semana, os traigo la guía, localización y recomendación de los exóticos de Chur. Vamos a ver qué nos ha traído esta semana. Bueno, por cierto, antes que nada, ya sabemos en general que la mayoría de gente tiene todos los exóticos, ¿vale? No hace falta que comentéis por ahí que ha traído una mierda, porque ya sabemos que hay gente que ya lo tiene todo, ¿vale? Simplemente dejad a la gente que no los tiene o que quiere saber las recomendaciones, pues echarle un vistazo al vídeo, ¿vale? Para empezar, tenemos buen negocio, muy buen fusil automático, entraba... No sé si entraba dentro de mi top exóticos, ahora que lo recuerdo. Es uno de mis top fusiles automáticos, eso sí. Y su descripción dice: me encanta mi trabajo. La descripción de pago hace que el cargador sea más grande y aumente la precisión al disparar sin apuntar. Y bueno, este arma en general supongo que ya sabréis cómo funciona. Lo que es realmente importante del arma es la de balas que tiene. Tiene un cargador de 100 balas prácticamente. Dispara 360 por minuto y junto a otros exóticos, como por ejemplo el pecho del titán, que hace que recarguen solos los automáticos, va genial, así que bueno, es recomendado si no lo tenéis. Después tenemos frambuesa de la suerte, armadura de pecho para cazador con matriz de probabilidad que aumenta el encadenado de granada electrizante y hay una oportunidad de recargar cada vez que inflige daño. Así que para aquellos que les guste dar caña con las granadas, perfecto. Y si os gusta la subclase de arco, perfecto, porque es que si no usas la de arco no te va a servir de nada. Y bueno, este no es de mis favoritos por eso, porque está centrado en la subclase de arco y en las granadas. Pero si os gusta la subclase de arco del cazador, yo lo cogería para probar qué tal se juega con este exótico. Porque por ejemplo en los asaltos, en los que las granadas se recargan más rápido, o bueno, simplemente en cualquier actividad donde necesites más granadas, pues puedes intentar sacarle partido a este pecho. Y bueno, ahí lo tenéis, no de mis favoritos, pero si usas la subclase de arco, ahí está. Luego, Sintoceps, este sí es de mis favoritos para Titán, ya lo visteis en el top 5 exóticos para Titán. Y como veis, tiene mejoras bióticas que aumentan el alcance de las embestidas cuerpo a cuerpo. Mejora el daño cuerpo a cuerpo cuando estás rodeado. Y esto se nota muchísimo. Mira, a ver, para poner un ejemplo, si Chur está ahí y yo le metiese un golpe, mi personaje iría directo a Chur y le metería el golpe. Es decir, que le daría un golpe desde aquí, por así decirlo. Y son muy buenos, tanto en PvE como en PvP. En PvE quizás no tanto, porque no vas a pegarle golpes a gente jefes así porque es ni, pero en PvP esto te puede salvar la vida muchas veces, así que yo los recomiendo. Y luego cráneo del funesto Ahamkara para hechicero, que proporciona resistencia al daño adicional durante bomba nova y las bajas con bomba nova otorgan super energía. Esa última ventaja que hace que otorgue super energía de super no está mal, no está mal. Podría ser un poco más notable, pero sigue siendo como en Destiny 1, ese casco ya está en Destiny 1 y no está mal. De todos modos, bueno, la primera ventaja esa que hace que las bombas nuevas no tengan mucho daño no son la más útil, ¿vale? Pero de todos modos, si le quieres sacar partido a ese exótico, verás que en PvE, si juntas una gran cantidad de enemigos, puedes incluso cargarla super al completo con una sola bomba nova. O sea, tienen que ser muchos para poder hacer eso, pero puede lograrse. Y bueno, pues es un exótico con el que puedes entretener si te gusta en la subclase de vacío para hechicero. Y ahora, ordenes, ya eso ha sido todo. Por cierto, os recomiendo echarle un vistazo al vídeo de ayer y al día antes de ayer, si no los visteis, que tratan sobre los cambios que habrán próximamente en Destiny 2. Tanto el 5 de diciembre con la maldición de Osiris, como la semana que viene el 12 de diciembre habrán más cambios. Y también más adelante en 2018 nos adelantaron algunas cosillas. Así que echadles un vistazo si no lo habéis visto. Y ahora sí, ordenes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.